Hey, ¿qué onda, mi recita futbolera? Sean bienvenidos una vez más a este su canal desde la libreta. Mi nombre es Walter Drew y para el video de esta ocasión, pues les traigo mis comentarios, mi opinión acerca de lo que fue el partido entre Cruz Azul y Pachuca. Un partido bastante agridulce. Para mí, sinceramente, era un partido que Cruz Azul tenía que ganar. Era un partido que pienso que debían aprovechar, pero no es así. El equipo tiene un mejor accionar. Sí, me parece que sí. Me parece que desde el partido contra Santos se mostró. Pero definitivamente no es tanto que Cruz Azul esté jugando bien. El problema es que con el Tuca, Cruz Azul jugaba muy mal. Evidentemente cualquier situación, cualquier margen, cualquier mejora iba a ser muy notoria. Pero creo que no nos podemos engañar, ¿no? Es una situación muy similar a la que se vivió con el Potro cuando llega a sustituir a Aguirre. El Cruz Azul de Aguirre comenzó jugando más o menos y poco a poco se fue desinflando hasta que llegó aquella humillación en contra del América. El equipo ya venía jugando muy muy mal. Y viene el Potro a relevarlo en el cargo de la dirección técnica. El equipo, por obvias razones, no podía jugar peor. Incluso me parece que debuta ganando contra Querétaro. No estoy muy seguro. Y pues obviamente pues el equipo se vio mucho mejor, ¿no? Esta vez es lo mismo. Me parece que Joaquín Moreno no hay que cargarle tanto la mano a él. Hoy los jugadores simplemente no andan. Jugadores que deberían de ser importantes no lo están siendo. Sí, evidentemente Moreno tiene parte de la responsabilidad, ¿no? Pero ¿qué más puede hacer con un equipo que está mal armado? Que vamos a ser sinceros, ¿no? Yo siento que los refuerzos que llegaron, Moisés, Castaño, Dita, son buenos jugadores. Más allá de que Castaño no le esté costando un poco la adaptación. Yo siento que es un muy buen jugador, sinceramente. Yo me mantengo firme en mi opinión. Yo siento que si se le da la confianza y el equipo mejora, va a ser un jugador muy importante porque cualidades tiene. Este jugador, Moisés, a mí, a pesar de que me parece que falla una bastante clara, es un jugador que ha venido muy bien al equipo, que tal vez no ha sido tan constante en todos los 90 minutos o en el tiempo que ha jugado, pero siempre he creído que, bueno, desde lo que yo vi personalmente, para mí era el mejor a la ofensiva, este brasileño, ¿no? Rotondi no anda, Eric Lira no anda. Salcedo me parece que no ha estado mal, pero está muy lejos de ser un defensa confiable. Escobar le ha costado su regreso. Cambindo, sinceramente no es un delantero para el equipo. O bueno, no para ser el titular del equipo. Antuna, de lo mejor que se tiene, pero tampoco es un jugador tan determinante. A mí me parece injusto criticarlo cuando es de los pocos que te genera algo, pero vamos a ser sinceros, tampoco es el cabecita Rodríguez, ¿no? Rivero, pues va de menos a más, y hoy está lesionado. O sea, Huescas lamentablemente se equivoca, el chico tiene mucho potencial, esto le va a ayudar a mejorar, pero evidentemente no es un carrilero, no es un lateral. Es un jugador que comete algunos errores en defensa porque es delantero, porque es un jugador que es 100% ofensivo y me parece que ya es suficiente de ponerlo en esa posición solo porque te empeñas o la directiva se empeña en reforzar el equipo. Han tomado algunas decisiones interesantes la directiva, ¿no? A veces de repente siente la afición, siente algunas personas que se le carga demasiado la mano a la directiva, pero vamos a ser sinceros, los jugadores van y vienen. ¿Cuántos jugadores salieron? ¿Cuántos jugadores han llegado? El día de mañana se van a ir la mitad de estos. Van a llegar otros 2, 3, 4, 5, 6 jugadores y el equipo no va a levantar porque no hay un proyecto, no hay un plan. El problema está en la raíz.
Es lo mismo que pasaba con Billy Álvarez. Para mí, Ordiales es el Carlos Hurtado de Billy. A pesar de que Hurtado era más un agente de jugadores, y Ordiales es un, pues ya ni siquiera sé qué es, director deportivo, asesor externo, sinceramente ya ni entiendo qué es esta persona. Y no entiendo por qué tiene tanto crédito, pero el día que Billy se deshizo de toda la bola de vividores que tenía a su alrededor y trajo a una persona que sí le importaba lo económico, le importaba, no sé, muchas cosas, pero que le importaba también un proyecto deportivo, que se enfocó en levantar al primer equipo. Cruz Azul fue poco a poco construyendo un equipo que fuera capaz de ganar un título. Y lo solo ves cuando empiezan a tomar decisiones el equipo de trabajo de Víctor Velázquez, y ves que las decisiones que han tomado son muy malas, y las pocas buenas se pasan a un segundo plano o la terminan borrando durante el mismo mercado, porque empiezan a tomar una serie de malas decisiones. O sea, lo poco rescatable ellos mismos se han encargado de derrumbarlo. El título, la novena, es un mérito de la administración pasada. Los refuerzos que hubo en la novena fueron tres jugadores que no pudieron acomodar y que al final Juan Reynoso termina abogando por ellos para que se queden, que fue el Cuco Angulo, Walter Montoya y Paul Fernández. Pero ni siquiera en la novena hubo refuerzos traídos por ellos. Se conformó un equipo muy fuerte. Todos pusieron su granito de arena, unos en mayor medida. La mejor decisión que ellos han tomado fue traer a Juan Reynoso, y ya ven lo que pasó también con él. Pero de ahí en fuera, todas las decisiones han sido malas. Vino Víctor Dávila, y creo que a pesar de que sus jugadores tampoco terminan por rendir, ese era el camino que se debía tomar. ¿Por qué? Porque apostó por jugadores de un mayor cartel, de una mayor jerarquía. Sí, nada te garantiza que alguien vaya a tomar. Y si hoy me preguntas, yo no quiero de vuelta a Álvaro Dávila. Pero es imposible que una persona con los resultados que tiene Jaime Ordiales siga trabajando en Cruz Azul. Y si desde ahí no mejora, las cosas van a seguir igual. Ustedes creen, sinceramente, yo pienso que es humo lo de Borré. Pero ustedes creen que un jugador de su categoría va a querer venir a jugar y se va a querer venir a meter a este desastre que es este equipo. Es muy difícil. Es muy complicado, la verdad, ¿eh? Yo pensaba hablar del partido contra Pachuca, pero hay muy poco que decir. Sinceramente, hay muy poquito que decir. El equipo no vale la pena. El equipo está dejando muy atrás a su afición. Y sí, es muy fácil decir, hay que criticar. No hay que criticar, hay que apoyar. La afición no se tiene que encargar de criticar. Tiene que encargarse de apoyar. La afición no le puede dar la espalda al equipo. Estoy de acuerdo. Yo digo, o sea, lo respeto, no es que esté de acuerdo. Porque para mí la afición sí tiene todo el derecho de exigirle a su equipo buenos resultados. Somos la afición. Nos dedicamos a ver los partidos, nos dedicamos a comprar los productos. Quienes viven en el estadio. Quienes viven en el estadio, quienes viven en Ciudad de México van al estadio, quienes vivimos lejos hacemos un esfuerzo para ir de vez en cuando a verlos al Estadio Azteca. Yo vivo en Mexicali, en Baja California, y he hecho viajes para ir a verlos, y es un gasto fuerte. Entonces la afición sinceramente no merece un equipo que le dé la espalda a su afición, y eso es lo que está haciendo este equipo, le está dando la espalda a su afición. En el equipo hay buenos jugadores. Pero al momento, toda la aura que rodea al equipo es muy mala, y así difícilmente se van a levantar, ¿eh? Todo eso, muchos pensarán que no lo, para mí, que no afecta, pero para mí sí. Los jugadores no son ciegos, saben lo que está pasando. Y es muy complicado trabajar de esta forma. El mismo Conejo ha dicho que no lleva una buena relación con Jaime Ordiales. ¿Ustedes creen que eso no afecta al plantel? Claro que sí, no afecta mucho no saber quién está al mando, no saber quién es el que trae los jugadores, que se estén viendo jugadores por YouTube. O sea, yo entiendo que alguna gente que se dedica a hablar de jugadores que le gustan, pues los veamos por YouTube, los veamos en un partido por la tele,
Pero un directivo no puede hacer eso. Una persona que va a traer un jugador y que van a gastar millones de dólares en un jugador, no puede decirlo, lo vi en YouTube y me pareció bueno. Tienes que ir a verlo. Tienes que mandar gente a verlo. Entonces es muy complicado. Cruz Azul está sin pies ni cabeza y así ha sido desde que Víctor Velázquez y su gente comenzó a tomar decisiones. Soy bien seguro que si la raíz no es fuerte, los cimientos no son sólidos, todo lo que se construye alrededor de eso tampoco lo va a hacer. Se puede criticar a los jugadores, es lo primero, es lo primero que se debe hacer, pero como digo, el día de mañana van a estar otros nombres y el equipo va a estar en la misma situación. ¿Y quiénes van a seguir? Los directivos. Si desde ahí las cosas no mejoran, este equipo difícilmente va a levantar y demos gracias a Dios que no existe el descenso. Eso fue todo por el día de hoy. Esperemos que el video haya sido de su agrado. Les recordamos que con su like y suscripción nos ayudarán a que este canal siga creciendo. Tampoco olviden dejarnos su opinión en la caja de comentarios. En la pantalla les estaremos dejando nuestras redes sociales, donde estaremos publicando información acerca de futuros videos para el canal. Sin nada más por el momento, nos despedimos. Hasta luego.